El vicegobernador Rubén Duso hoy estuvo con representantes de la Universidad de Tucumán hablando de la importancia del corredor ferroviario bioceánico. ¿Se puso en relieve también esto aquí en esta reunión? Sí, son cosas paralelas. Los parlamentarios trataron en sus comisiones y mañana vamos a ver los resultados cuando los expongan en el Parlamento. Esa es la parte que tiene que ver con el corredor que hace a todos. Lo que estuvimos esta mañana reunidos con la Universidad de Tucumán y con el Ministerio de Planificación es para hacer el proyecto ejecutivo, que la empresa Sijinki, si quiere saber cuánto es lo que cuesta el proyecto, y para saber cuánto cuesta hay que pasarlo al proyecto ejecutivo. Entonces la Universidad de Tucumán va a hacer el proyecto ejecutivo desde el límite hasta Fiambalá. Y con la empresa chilena, ellos van a hacer desde el límite hasta Potrerillos. Son 170 kilómetros del lado chileno y son 230 del lado argentino como primera etapa. Y ahí veremos si conseguimos que se financie esa etapa. Y así serán las etapas y iremos hacia adentro. O sea, Pinogasta, Imogasta, Chamical, Recreo. O sea, iremos reconstruyendo lo que siempre dijimos que había que hacer. Lo que yo mencioné hace un ratito de la ley hablaba de hacer de Pinogasta al Paso, porque hasta Pinogasta había ferrocarril, pero el resto del ferrocarril fue levantado, y hoy el reclamo, que mañana lo vamos a ver cómo es el resultado de ese reclamo, de reconstruir el ferrocarril en el país, es de volver a tener el ferrocarril que lo tuvimos, no es que lo soñamos, lo tuvimos. Para Radio Nacional Catamarca, como lo viene haciendo la Liga de Gobernadores, ustedes, el Parlamento también ha venido sentando lineamientos en diferentes temas, como el tema energético, ¿no? En el tema transporte y precio del transporte, ¿se ha pensado en alguna discusión? ¿Ustedes ya han sentado alguna opinión en relación a esto? Nada es separado y diferente. Los gobernadores marcan la línea política de la conducción y nosotros somos los que tenemos que hacer la legislación, que esa línea política se pueda realizar, o sea, que transformar en leyes lo que ellos toman decisiones. No es que nosotros hacemos una cosa y ellos hacen otra cosa. El tema del transporte es una... hay un subsidio al transporte, si te referís a eso. Sí, sí. Y hay una gran desigualdad en su distribución. Las 23 provincias argentinas reciben el 25% del subsidio. Y CABE y el Gran Buenos Aires reciben el 75% del subsidio. Entonces, lo han dicho los funcionarios que nos han precedido, han reconocido cuáles son las desigualdades, que la concentración, o sea, cuando hablamos del precio de la energía, Corrientes le pasan 7 líneas de 500 que van por el territorio de Corrientes y paga la energía más cara que la ciudad de Buenos Aires, porque el punto cero está en Ezeiza. Entonces, tenemos funcionarios que son de nuestra región, ahora en la Secretaría de Energía, tenemos la esperanza de revertir lo que en algún momento fue negativo para nuestras provincias y queremos pagar la energía que realmente nos corresponde. Por eso hablamos de la tarifa plana, hablamos de las cosas que tienen que ver con que nosotros producimos y queremos producir más energía para que sea, que tengamos la posibilidad, como hace La Rioja, de poder subsidiar a sus productores, porque ellos son productores de energía. Queremos ser también nosotros productores de energía, pero de que nuestra energía pueda ser valorada y distribuida de una manera que le convenga a la provincia, y así hablamos de la región. Tal vez alguna provincia no pueda hacer todo lo viable que debe hacer como provincia, pero la región es absolutamente viable. Para la vicegobernadora de Rioja, cortito, ¿cómo vienen trabajando en la temática presupuesto 2023? Bueno, la última, porque ya tenemos que seguir con nuestra jornada. Este Parlamento va a ser clave lo que va a suceder con el presupuesto 2023. Nosotros hemos escuchado al presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado de la Nación y nosotros no pedimos que se gasten más recursos. Nosotros pedimos que los recursos que se van a gastar en el 2023 tengan una distribución diferente, más equitativa, y tenemos el pedido de la incorporación de un artículo al presupuesto que establezca un fondo para invertir en el corredor bioceánico, además de que el 40% de los fondos destinados a la obra pública se destinen a obras que estén en el Norte Grande y que tengan que ver con disminuir, eliminar las asimetrías que tenemos.